¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J, Fútbol and Fun. Bueno, pues ahí va esa convocatoria extraordinaria que se añade a la lista de convocados que presentaba ayer Zinedine Zidane con nada más que 16 hombres. Ya sabéis que el Real Madrid necesitaba a 4 jugadores más y bueno, pues finalmente Zidane esperó a que el Real Madrid Castilla jugara su partido frente al Talavera precisamente para llamar a 4 jugadores que tienen que componer y engrosar la lista, por lo menos para hacer o completar un mínimo de jugadores para poder presentarnos ante el Getafe, porque si no era un desastre. Bueno, estos jugadores son Arribas, Blanco, Pablo Ramón y Miguel Gutiérrez. Evidentemente, como digo, Zidane los ha llamado básicamente para hacer bulto, o sea, no porque realmente, a ver, estos chavales son buenos chavales, por ejemplo, Arribas, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, ya les conocemos de alguna manera, han jugado algunos minutos, algunos de ellos con el Real Madrid, de alguna manera, quizá el menos conocido es Pablo Ramón, pero bueno, Arribas, Blanco, digamos que son jugadores realmente, bueno, que pueden incluso hacer un papel bastante decente, pero como digo, en principio se les llama para hacer bulto, y ahora, como se ha vuelto a caer Fede Valverde, otra vez nos hemos quedado en 19 jugadores. Yo ya no sé si Zidane realmente va a llamar a alguien más o directamente va a decir, mira, que vamos con lo que vamos y ya está, porque para qué vamos a andar llamando gente si total nos va a dar igual casi o casi igual jugar con unos o con otros. Bueno, como he comentado antes en el vídeo de Fede Valverde, y tampoco me quiero extender demasiado, es un partido muy complicado, es un partido en el que yo no sé, no tengo ni idea sinceramente de qué tipo de 11 va a poder componer Zidane. Va a ser obviamente un 11 de circunstancias, es decir, en la defensa muy probablemente tengamos a Odriozola y a Marcelo, no os digo nada, como papel de laterales, ni más ni menos que el Real Madrid, o sea, hoy van a tener que hacer mucha tarea defensiva, muchísima. El Real Madrid seguramente va a tener que jugar muy, muy, muy a la defensiva, como probablemente la temporada pasada, es decir, mucho orden táctico, línea con dos, perdón, defensa de dos líneas con 5 hombres, quizás seguramente el que esté delantero, que probablemente sea Mariano, esté liberado y sea el único. No creo que nadie más pueda tomarse esa libertad en el día de hoy y poco más, y ya si Dios quiere pues que saquemos el partido adelante con el mejor resultado posible y listo, porque hoy de verdad va a ser un desastre. O sea, hoy el partido que tenemos ante el Getafe, desde luego la manera en la que llegamos es desastrosa y además con muy pocas posibilidades, así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. J, Fútbol and Fun.